pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Amigo o enemigo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 3 al 7. Leyendo estos versículos, podríamos llegar a la conclusión de que el amor no pide ser amado, simplemente ama. Y sin embargo, a menudo vivimos tensiones porque demandamos ser amados, porque no nos sentimos amados, porque amamos más de lo que nos aman o porque no amamos. En el capítulo 12 de esta carta nos hablan del cuerpo de la Iglesia y de la diversidad que en él hay, de la riqueza que esa diversidad supone y cómo en dicha diversidad podemos ser edificados. Sin embargo, erramos y tendemos a querer unificar ese cuerpo y a apartar o apartarnos de aquellos que consideramos dignos o merecedores del lugar que Dios y nadie más los ha dado en ese cuerpo, lo cual nos perjudica a la hora de poder conocer su corazón, de entenderlo, de enriquecernos y de poder apoyarnos en ellos y servir nosotros de apoyo para otros. No, no es por un mero desarrollo literario que el tema de estos capítulos y su evolución sea de este modo. Es porque tiene mucho que ver con la dificultad que todos tenemos para aceptar que los demás sean diferentes a nosotros. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto que en tu nombre hay uno que echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 38 a 40. Jesús, como siempre, ejemplo para nuestras vidas, ante este tipo de situaciones enfatizaba en lo que nos une, Él, y no en lo que nos separa, nuestras formas o maneras. Pero en ocasiones nuestras miras solamente miran hacia el entorno, hacia los demás, hacia lo que nos rodea, en lugar de mirarlo a Él y verlo detrás de cada situación que vivimos. Cuando nos habla en el Sermón del Monte del amor por nuestros enemigos, de inmediato nuestra mente se va a un tipo de enemigo extremo y automáticamente pensamos en radicales islámicos o cosas así. La definición de la palabra enemigo es el no amigo, y de eso sí que tenemos en la lista, ¿verdad? Pero muchos de esos que tenemos en nuestras listas, si nos acercamos, si nos bajamos de nuestro entendimiento y de nuestro ego, podemos contemplar que viven como nosotros mismos, con nuestros mismos problemas, y sufren nuestros mismos miedos y desean como nosotros tener un amigo, un hermano en quien apoyarse y confiar, alguien a quien acudir en el día de angustia, alguien
que comprenda y perdone sus errores, y que los ame. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.